107 FM. En 10 minutos llegamos a las 2 de la tarde en este jueves 7 de marzo en el que les hablamos de una cita con la cultura. El mundo de los libros está muy presente y el de las mujeres en ellos también. Les hablamos del silencio de Hécate que se presenta en Librería Popular esta tarde. Les hablamos de un proyecto que recopila relatos de mujeres reales acompañados de bellísimos poemas e ilustraciones y todo ello hilado a través de este personaje mitológico. Ana Marchamalo, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos qué es El silencio de Hécate. ¿Qué vamos a encontrar en este libro que vas a presentar esta tarde en Librería Popular? Bueno, El silencio de Hécate es una novela poética que trata sobre la vida de distintas mujeres unidas por la diosa Hécate, que está encerrada en un limbo y que tiene que ver cómo salir de ahí para poder acudir en su auxilio. Es una recopilación de poemas de que hablan de qué exactamente. Pues realmente es una historia novelada llena de poesías y de relatos y los temas son muy variados. Hablo de la crisis existencial, de la minusvalía, de la falta de reconocimiento en el mundo del arte, de las mujeres trans, del abuso de menores, violaciones, maltrato, la maternidad elegida y la no elegida, del aborto. Hablo de muchísimos temas como por ejemplo la moda y los trastornos alimenticios, el empoderamiento de la mujer, todo desde una perspectiva que cada lector pueda hacer su propio juicio. Uh-huh. Creo que esta tarde vas a estar muy bien acompañada por mujeres, como decimos ahora, muy poderosas, que te han querido acompañar en esta presentación a las 7 de la tarde. Cuéntanos quién te va a presentar y por quién vas a estar acompañada. Bueno, me va a presentar Rocío Minaya, que trabajó muchísimos años en la Librería Popular y que yo conocí el año pasado en el ámbito de la docencia. Me va a acompañar también María Dolores García Rosalén, que aparte de escritora, pues también es cantante. Y va a hacer varias intervenciones y tres colectivas como Torre Púrpura, Embarriadas y Manflorite. Uh-huh. Van a estar todas ellas porque además tienen relatos que van a leer, ¿verdad? Sí, todas ellas han seleccionado unos relatos y van a contar las historias de cinco mujeres que aparecen en mi libro. Cinco mujeres que seguro que tienen historias maravillosas y que nos van a emocionar, ¿verdad? Yo estoy segura que quien vaya no va a salir indiferente de la presentación porque son historias muy duras, pero al mismo tiempo son historias reales que creo que van a tocar todos los corazones de la gente que asista. ¿Tú eres de celebrar el Día de la Mujer? ¿Para ti es importante un día como el de mañana? Un día como mañana no soy de celebrar, soy de reivindicar, de uh-huh. salir a luchar por nuestros derechos, que bueno, es algo que hacemos día tras día y no solo el día 8 de marzo, que parece que solo es ese día, pero creo que el día 8 de marzo no es un día que se celebra, sino un día que se reivindica. Bueno, reivindicando el papel de la mujer, además estás trabajando con una editorial de tirada nacional que se llama Con M de Mujer, precisamente, ¿verdad? Y estás ahí en esa clave y en esa parte reivindicativa. Pues ya lo saben, señores, esta tarde, 7 de marzo a las 7 en Librería Popular, la presentación del silencio de Hécate, escrito por Ana Marchamalo, que además de dedicarse a la docencia, es escritora, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, publico con el seudónimo de Alistábana, aunque mi nombre real es Ana González Serrano, y soy profesora de francés, aparte de escritora. Y es algo que llevo siempre conmigo. Pues seguro que todos tus alumnos también están muy pendientes de la publicación de este libro. Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya saben, esa cita que tenemos también hoy con el mundo de la cultura.